Bueno, ante todo, buenas tardes. Haciendo el recorrido de campo, este es el sistema Las Flores, lo cual contempla un sistema de captación tipo superficial, que es con una boca toma, que se encuentra unos 200 metros arriba. Seguidamente viene un desarenador y luego el filtro lento. Al hacer la toma de agua de un sistema de riachuelo superficial, lo que utilizamos es, o la estructura que plantea el proyecto, es hacer un filtro lento para poder limpiar todas las partículas que vienen suspendidas, que son una decantación de todo el material, y a partir de acá ya distribuir hacia los reservorios que contempla este sistema, en el cual contempla dos reservorios para luego ser distribuido a los 15 beneficiarios que contempla, ¿no?, este sector. Tiene una capacidad de almacenamiento de 20 cubos de almacenamiento, en el cual tiene dos compartimientos, los cuales se utilizan. Como usted ve, aquí están faltando trabajos complementarios como hacer el pintado y ya el llenado con el material seleccionado filtrante, y ya poner en funcionamiento este sistema, ¿no?, el cual estamos programando ya realizar el pintado de dichas estructuras. El de los 10 sistemas que tiene, al ser una captación de tipo superficial del tipo de riachuelo, plantea solamente en el sistema Las Flores hacer un filtro lento. Los demás son captaciones tipo manante, directamente hacia un reservorio. Claro, en este caso hemos solicitado a la JAS que nos brinde a un gasfitero, el cual se va a encargar de hacer de recibir las charlas y poder brindarle la capacitación para hacer el mantenimiento de las estructuras. Hemos solicitado a la JAS, ¿no? Ellos nos brindaron. Seguimos haciendo el recorrido, nos encontramos en lo que es la estructura del desarenador, en el sistema Las Flores, para que juntamente luego de esto viene el filtro lento, ¿no? Estructura que sirve para hacer lo que es lo que viene a ser el asentamiento de las partículas que vienen suspendidas, ¿no? A partir de acá ya ir para distribuir hacia los reservorios correspondientes, ¿no? ¿Qué trabajos faltan hacer para culminar desarenador? Hay que hacer una pequeña limpieza y ya el pintado correspondiente de estas estructuras, ¿no? ¿Eso es todo? Netamente, solamente eso es lo que falta. Bueno, nos encontramos en el sistema agua dulce, en el cual su estructura es el reservorio de almacenamiento de 4 metros cúbicos, que va a beneficiar a lo que es el subsistema más grande de Uilcapampa, de 16 beneficiarios, en el cual se dividen en dos márgenes, uno para la izquierda y el resto para la derecha, que tiene dos pases aéreos en el lado derecho, ¿no? Bueno, aquí los trabajos complementarios que está faltando es hacer lo que es la instalación del sistema de cloración, que ya está solicitado, un sistema de cloración por goteo, y el pintado correspondiente para ya ponerlo en funcionamiento dicha estructura. Ingeniero, ¿de cuántos metros cúbicos es este? 4 metros cúbicos. ¿Que tendría la capacidad para poder dotar de agua las 24 horas? O claro, está dimensionado para poder dotar las 24 horas a las 16 familias correspondientes de dicho sistema. ¿De qué punto de captación viene esto? De la parte de alta, que es agua dulce. Bueno, en lo que corresponde a lo que es el sistema de agua, tenemos de los 10 sistemas correspondientes que hemos venido realizando el recorrido, tenemos 13 reservorios, de los cuales ya se solicitó y ya se va a hacer la instalación de los suministros y sistemas de cloraciones por goteo, con su respectiva capacitación a la JAS, ¿no?, para lo que es el aspecto de la cloración y el control de dichos reservorios, ¿no? Quiero agradecerles por su visita, agradecer al ingeniero Percy por la oportunidad brindada, y ya estaremos informando para la inauguración correspondiente del décimo saneamiento que viene realizando la gestión del ingeniero Percy Flores Macedo.